Dicen que en 48 horas podría normalizarse la situación. Por ejemplo, hay 50 semáforos que todavía están fuera de servicio. La central de semáforos inteligentes en la Plaza de la Intendencia parece un cementerio de estos artefactos vitales para el ordenamiento del tránsito. La tormenta del lunes causó serios destrozos a una red que ya tenía dificultades y estaba lejos de la perfección. Tuvimos prácticamente 50 semáforos destruidos, cabezales rotos, ópticas voladas, cables cortados, y tiró, por supuesto, por la borda el esfuerzo que veníamos poniendo para instalar las ópticas LED, que bueno, esto pensamos que entre hoy y mañana se va a normalizar, y a partir de la semana que viene vamos a seguir con ese plan. ¿Y la falta de energía eléctrica también influyó? Influyó muchísimo, influyó en el trabajo de policía municipal, que tuvo que ir a cada una de las esquinas donde no había semáforos, influyó porque la gente evidentemente ve que no funcionan los semáforos, pero en muchos casos se debe a que hay un corte de tensión y un corte de energía que hace que los semáforos no funcionen. Bueno, una situación bastante complicada, pero como le digo, pusimos a trabajar todo el día, a las 24 horas prácticamente, y pensamos que entre hoy y mañana la situación va a tender a normalizarse. ¿Las cámaras están funcionando? Algunas cámaras están funcionando, no todas. Del centro de control aproximadamente el 50% funciona bien, pero hace falta, y el intendente Mestre nos ha pedido que veamos la forma de inyectar tecnología ahí, porque la tecnología es obsoleta, y vamos a ir avanzando paulatinamente en mejorar el sistema. ¿El 50% que no funciona tiene que ver con la tormenta o por otro tipo de inconveniente? No, porque hace muchísimo tiempo no hay una inyección de tecnología.